Muy buenas amigos de YouTube, aquí tenemos el unboxing de Nintendo Switch el día de su lanzamiento, cosa que las tiendas han respetado rigurosamente aquí en España. Y aquí vamos a abrir la caja de la consola. Después de aquel vídeo que subí, aquí la tenemos, que decía que seguramente no me la iba a coger. Al final cambio de opinión en estos últimos 4 meses. El vídeo de enero me dejó bastante dudoso, pero aquí la tenemos la consola. Zelda cambia opinión completamente y aquí tenemos la comparativa de la consola con un iPhone 7. Como podéis ver, es un poquito más grande. Bueno, y vamos a ver estos Joy-Con. Realmente son bastante pequeños. Está haciendo la sincronización. Son bastante pequeños. Me esperaba algo más grande, la verdad. Pero viendo el tamaño de la pantalla, pues ya nos hacemos a la idea. Y el Joy-Con izquierdo. Ya los probaremos luego. Vamos a destapar esta primera parte de la caja. Aquí tenemos un pequeño manual. La verdad es que estoy viendo que bastante sosa el... la forma de empaquetamiento de Nintendo. Nintendo normalmente siempre, mira, aquí está el soporte de mando para los Joy-Con, para utilizarlo como un mando estándar. Bastante sosa el tema de la caja de Nintendo, siempre da publicidad y demás, y aquí solo veo este pequeño librito, ¿no? No tiene mucho más. Aquí están los cables, el HDMI para conectarlo al dock. Aquí está la fuente de alimentación, evidentemente normal, y aquí solo me queda el dock. Pero aquí están los straps, las correas. Yo he pedido unas correas en Amazon por el color. Evidentemente siempre estaba dudando entre coger la negra, la que tengo tal cual, o la Switch Neon, y al final me cogí las correas rojas y viene solo una. Evidentemente no sabía cuántas venían en la caja parecía que venían las dos straps. Bueno, pues tengo una correa roja solo. Aquí está el dock, la parte trasera del dock, donde va el cable de HDMI y la fuente de alimentación. Ya veremos si luego donde quiero situarla en el armario me entra, porque es una consola que tiene que estar fuera del alcance de los niños, evidentemente, si le echan la mano. Y bueno, vamos a encender la consola, a ver qué tal funciona. Aquí ponemos un... espera, que voy a encenderla. Joy-Con, voy a encenderla primero. Aquí está encendiéndose Nintendo. Oh, dicen que la magia está poner los Joy-Con que haga el ruido. Al colocar el ruido empieza ya Nintendo Switch. Y vamos a probar a ver si es verdad. Bueno, me ha salido al revés porque lo he puesto diferente. Siempre hay que poner primero el izquierdo y después el derecho, yo creo. Y bueno, vamos a seleccionar el idioma. Siento por la imagen que puede un poco desenfocarse. En este caso, estoy grabando con la cámara. Configurándola. Luego hay que actualizarla siempre. Viene una actualización de serie ya de esto. Esta es la conexión de internet. Lo haremos más tarde. Área, fecha, evidentemente el día de lanzamiento, el 3 del 3 de 2017, y la hora, que eran las 5 menos 10. Bueno, eso sí, por si quiero poner la televisión. Evidentemente, yo casi siempre voy a estar jugando en modo televisión. Joy-Con, saquemos Joy-Con. Joy-Con van un poquito duros al principio. Yo creo que esto será a medida que vaya dándose un poco de sí el tema. Vale, esto nos dice que podemos hacer esto. Vale, seguir.
y bueno, el modo tabletop y todo esto. Vale, seleccionar una imagen de cuenta de Nintendo, en muy pocas momento, ¿no? Mario, la Peach, el Link, Samus. Me sorprende que haya más imágenes de Animal Crossing que de otros juegos de Nintendo, la verdad. Nintendo tiene un mundo mucho más amplio que Splatoon y Animal Crossing, y parece que ya se están enfocando directamente en juegos un poquito más nuevos, pero que atraen más al público actual. Pero en Nintendo tiene personajes de sobras para poner bastantes avatares y demás. Bueno, yo si luego se actualiza, ya me han dicho que la actualización luego salen más. Evidentemente este no va a ser el Link de Breath of the Wild, va a ser el Link de Wind Waker, que para mí Toon Link pues tiene un significado especial, siempre será mi Zelda favorito de momento. Luego os enseñaré el unboxing de Zelda en otro vídeo, de la edición coleccionista, que viene la espada de la vida. Y bueno, aquí me estoy viendo un poquillo de cosillas. Y bueno, pues este es el unboxing de la Nintendo Switch. Próximamente subiré el vídeo del unboxing de Legend of Zelda. Espero os haya gustado y próximamente vídeos en el canal. ¡Hasta pronto!